Debido al deterioro que hay en el sistema de educación del país, el profesor y aspirante a dirigir la Facultad de Ciencias de la Educación, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Rafael Arias, se mostró preocupado este jueves, donde hizo un llamado a sus compañeros a que den el todo por el todo a favor de la educación del país dominicano. Los males que padece la educación en República Dominicana y que nosotros como profesores, como pedagogos, como educadores, ¿qué debemos hacer? Lo primero es que nosotros tenemos que reconocer que nosotros somos parte del problema. Si los profesores no nos perfeccionamos, si los profesores no le damos un poquito más de importancia al aprendizaje, si los profesores solamente nos quedamos en que enseñamos y por eso nos pagan, sin saber cómo salen nuestros estudiantes, sin saber qué debemos hacer para mejorar ese resultado de aprendizaje, estamos entonces perdidos. Los estudiantes es la flor y nata de la UAS. Los estudiantes es el ente más importante en la UAS, y por eso hoy existe la UAS y por eso existo yo como profesor. NTN, su noticiero regional. Robinson Polanco.